Buenas noches. Buenas noches, jefe. Ah, perdón. Buenas noches. Está bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Me llamo María. María X. ¿Su domicilio? Vivo en Las Heras 173. ¿Nacionalidad? Argentina. ¿Usted sabe dónde está acá, no? Sí, creo que sí. ¿Sabe o no sabe? Sí, es que no... No importa ya. Usted está acá porque se le acusa de un crimen. Más precisamente, haber asesinado a un hombre. Sí, es por ese hombre que murió o que lo mataron. Pero ya no importa, oficial, porque él no está más acá y nadie me lo va a poder devolver. Precisamente por ese motivo está acá. ¿Qué relación tenía con él? Mire, no era mi marido. Bueno, en realidad teníamos solamente una relación, pero nada más. Bien, yo más allá de los datos necesito que me cuente precisamente qué estaba haciendo hace una semana más o menos a estas horas. Él era un hombre amable, nos queríamos hasta el hartazgo, y bueno... Pero, discúlpeme, yo... no se enoje, pero necesito que me cuente qué es lo que sucedió. Bueno, está bien, le voy a contar. Fue hace unas semanas. Estaba por volver a mi casa, pero me quedé a mitad de camino para saludar a unos vecinos. Usted sabe cómo es eso. Bueno, la cuestión es que corté la conversación rápido y seguí, porque sabía que él me estaba esperando. Seguí caminando, creo que pasé por algún negocio, no me acuerdo. Bueno, cuando llegué a casa y entré, lo vi que estaba sentado, esperándome, pero tenía una cara que nunca había puesto, estaba como desorbitado, nervioso. Lo saludé normalmente yo, no me dijo nada. O sea, le pregunté cómo estaba y por qué estaba tomando. Me dijo que no tenía que explicarme nada, que no me tenía que decir nada. Y cuando se paró y se acercó, me preguntó por qué estaba vestida así. Que seguro me habían gritado cualquier cosa por la calle, que era mi culpa. La cuestión es que estaba muy agresivo, oficial, y bueno... Empezamos a forcejear y me empezó a tironear de la ropa, me empujaba. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando empezamos a forcejear estábamos cerca de la escalera y también, bueno, me tiraba de los pelos, me tiraba de la ropa. Quería llevarme hasta el sillón y yo me solté como pude. En realidad saqué fuerzas de donde no tenía y lo empujé. Y bueno, lo vi rodar por las escaleras. Cuando pasó eso, me quedé paralizada del terror. No sabía qué hacer. Se había quedado quieto en el suelo. Estaba desmayado, creo. Pero bueno, no me quería ni acercar. Bueno, y la cuestión es que al final... No sé bien qué pasó. Agarré un cuchillo o lo primero que tuve a mano y... Y bueno, lo único que hice fue defenderme, lo único que traté de hacer fue parar un poco lo que estaba pasando, no sabía más qué hacer. Señor, ¿qué se encuentra, cabo? ¿Cómo anda? ¿Estaba cómodo en mi silla? Sí, señor, acá estaba tomando declaración. Bueno, ya lo sé. Puede tomárselas cuando quiera. Bueno, la señorita Liga de Defensa... No necesito que me expliques nada, tomátela. Dejame a mí con la zorra esta. Bueno, a ver qué tenemos hoy. ¿Vos qué te pensás? Viniste acá a reírte un rato, ¿no? ¿Que es como la policía de los Simpsons? No, oficial, no sé por qué me tratas así. Oficial las pelotas. Escuchame una cosa. ¿Vos pensás que vas a seguir insistiendo con esa mierda? ¿Pero por qué me tratas así? Yo solamente estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo lo que me pasó. Nada más. Mira, seguís jodiendo con esa mierda, que no se la cree ni mi hijo. Mi hijo. Hablando de mi hijo y ese cumpleaños.
Me olvidé con ella y encima voy a tener que bancarme la conchuda de la madre. Tenías ganas de matarla, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué te pasa? ¿Que porque vos lo hiciste está bien? ¿Que porque vos lo hiciste todos podemos hacerlo? Lo disfrutaste, ¿no? Es muy jodido lo que hiciste. ¡Ramírez! ¿Qué pasa, Cabo Polonio? Ramírez, señor. Cabo Ramírez, sí. Sí, pero bueno. Vas a ser como el Cabo Polonio. Al fin y al cabo, tenés menos luces que él. Escúchame una cosita. Andate a la pizzería de la esquina, pedir una de jamón y morrón. Ah, y si te quieren cobrar, mandalos a la concha a su hermano. Que me den bastantes favores. Buenísimo para todo. Che, Ramírez, antes de que te vayas, que le cocines bien el piso, que la otra vez me la mandaron cruda. Por ahí llego para la torta. Sí, ¿no? Hace mucho que no ve a su hijo, seguro. Bastante. ¿Cuántos años tiene? 6, pero acá en el interrogatorio no voy yo, no lo haces vos. ¿Viste? Una cuestión. Si ustedes eran pareja, eran marido y mujer, ¿cómo es esa que te quiso ver? Bueno, en realidad nosotros, como ya le expliqué al otro oficial, éramos una pareja muy pasional, pero él era muy amable, ¿entiende? Era muy amoroso y siempre me trataba bien, pero... Mirá que me la estás haciendo difícil, ¿eh? Me la estás haciendo muy jodida. Yo la verdad que no te creo. Y menos lo de la caída por la escalera. ¿Perdón? ¿Usted piensa que yo puedo matar a alguien solamente con la fuerza de mi cuerpo? Sigo haciéndote la pobrecita, que eso no te lo cree nadie. Y yo encima con un hambre... ¡Ramírez! ¿Llegó la pizza? Sí, llegó hace un ratito. ¿Y por qué no entras a Cabo Cañaveral? Disculpe, no voy a gustar, señor. Cabo Cañaveral. Al fin y al cabo, la paja y la caña son lo mismo. Y este es bastante pajero. Ramírez, traiga 2 vasos. Uno para la viudita. Supongamos que te creo lo del abuso. Qué sé yo, te miro y tan mal no estás. Tenés buenas tetas. Yo ya veo que le histeriqueaste un rato. El Kia se entusiasmó. Después la jugaste de arisca. Y vaya a saber qué pasó, ¿no? Por eso te digo. Es posible lo del abuso. Ahora, la caída por la escalera. No te lo cree nadie, querida. Ya le expliqué, oficial. Ya le expliqué y no sé, ya no sé qué más decir. Estoy diciendo la verdad hace 10 minutos. Se lo dije a un policía, se lo digo ahora a otro. No sé. Yo lo único que hice fue defenderme y en ese momento solamente... ¡Ramírez, la pizza está! Sí, ahí tengo pizza. Gracias. Después traiga 2 vasos para la bebida. Vos comés, flaca. Agarrá con confianza. Total, viene de arriba. No, gracias. Al final, usted parecía muy duro, muy mal educado, pero me parece que en el fondo es un buen amigo. Ya te hincha la pelota. Acá ya está todo dicho, ¿no? Acá no se arregla ni se cambia nada. Pero no te va a ser tan fácil. Después vas a tener que justificar frente a un juez, vas a tener que enfrentar a un fiscal. Y ahí no va a ser lo mismo. Esto es un mero trámite. Vamos a ver qué pasa después. ¡Polonio! ¡Venga para acá! Sí, señor. Dígame. Ah, una cosa. Acompañe nomás a la señorita. Sí. Hasta la salida. Sí. Lindo culito. A veces me olvido que estoy soltero. Yo encima con esto del pibe. No me debe ni de conocer ya. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien. Sorprendida. Pensé que me ibas a volver a llamar después de tanto tiempo. ¿Te tenía que llamar? ¿Qué? ¿Qué crees? Mira. María, voy a ser directo. Tengo muchas dudas, me quedé con las minas con todo lo que pasó. La verdad es que el caso por el que te conocí, por el que
no quedaste acusada de nada, quedaste libre, saliste limpia, por así decirlo. Me quedé con muchas dudas. Pasó el tiempo, investigué otros casos muy similares y hay una relación en todo. La misma forma de actuar que yo. Fuiste vos, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso? ¿Crees que te diga la verdad? Sí. Pero... ¿quieres que te diga? Me gusta verlo sufrir, me gusta escucharlo suplicar, me gusta escucharlo rogar que no haga lo que voy a hacer. Y bueno, no sé, piensa a veces que tipos como vos, tipos que se piensan que somos débiles, que no sabemos lo que hacemos, que somos tontas, no sé, pienso que están equivocados y que yo les voy a hacer entender que no son así las cosas. Hay veces que necesitas actuar, y bueno, yo actué y demostré que no somos tontas. No te hagas el policía, ya sabemos, los dos sabemos que ya no sos policía. Ya estás con el arma todo el tiempo encima. Y vos me entendés. Sí, no me mires así, vos me entendés, sabes de lo que estoy hablando. Vos tenés el mismo poder que tengo yo. Yo no tengo arma. Pero yo me acuerdo cómo hiciste sufrir a ese policía, pobrecita. Tratándolo mal, vacilándolo. Al fin y al cabo, vos y yo no somos tan distintos. Parece que te sorprendí, ¿no? Quédate tranquilo, mirá. Tomate algo, tranquilizate. Al fin y al cabo, vos querías una respuesta. Párate la respuesta. Pero tomate algo, pensá, tranquilizate. Trata de no cruzarte con mi gente. Porque te puede pasar un accidente.